Ese proceso de recuperación es tardado. No es una cirugía convencional, es una cirugía compleja, es una cirugía que involucra muchos órganos y muchos sistemas, y lógicamente sabe uno que la evolución no va a ser la de un paciente normal o natural, aún con una cirugía muy grande. No nos gusta hablar o especular respecto al tiempo que ellas todavía van a requerir estar aquí en sala de operaciones, pero si nosotros recordamos el caso de las Rositas, ellas estuvieron un año después de la cirugía para poder ser mandadas a casa en buenas condiciones. Bueno, nosotros nos gusta decir día a día, paso a paso. Cuando uno llega a una esquina, muchas veces no sabe uno lo que va a encontrar al doblar la esquina. Entonces, tenemos que llegar a la esquina para tomar decisiones. Y estas decisiones no puede uno anticiparlas con tanto tiempo de anticipación, sobre todo con casos tan complejos como los de las Esmeralditas.